Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, un espacio desde acá, desde el Four Seasons, donde vamos a conocer la historia de mujeres elegidas, mujeres inspiradoras, vamos a conocer sus elecciones, su recorrido. Hoy, una mujer periodista que se animó a la política, María Eugenia Estensoro. Ella estudió en Estados Unidos, en Francia, pero finalmente se quedó en la Argentina para desarrollar toda su capacidad creativa y su fuerte compromiso con la libertad. Bienvenida, María Eugenia Estensoro. Bueno, un placer, Mariana, estar acá con vos. Siempre es lindo. Gracias. Naciste en La Paz, en Bolivia, en una familia de hombres fuertes, ¿no? Ligados al petróleo, a la política. ¿Cómo te influyeron esos hombres en tu vida? Mira, en realidad, como nosotros somos inmigrantes, yo llegué a la Argentina a los 4 años, en realidad la familia de Bolivia no estaba muy presente. Así que de los hombres fuertes de mi vida, mi padre era el que estaba presente. Y sin duda, nosotros llegamos en el año 62. Y él vino muy entusiasmado con Frondizi, pensando que la Argentina podía ser el primer país desarrollado de Latinoamérica y que el petróleo, que era el área en la que él trabajaba, podía ser una de las fuentes del despegue argentino. Bueno, a los, creo, 3 o 4 meses, Frondizi fue derrocado por un golpe militar y la historia de la energía en la Argentina ha sido siempre que arrancamos y después ha se sido cae. Otra. Así que... Pero tu energía, digamos, la energía que él te ese amor por el desarrollo, por la Argentina, de que la Argentina puede ser un país desarrollado, que muestre un camino en Latinoamérica, es algo que me marcó y que ha sido parte del leitmotiv de mi vida. No tanto en el mundo empresario, porque mi mundo ha sido más del periodismo y la política y el emprendedorismo social, pero esa idea de una Argentina progresista, ¿no? En un punto tenías también ahí dos modelos distintos dentro de tu hogar, ¿no? Un hombre que trabajaba, que estaba ligado a lo intelectual y al empresariado, y una madre más tranquila en su casa, ama de casa. Tenías dos opciones para mirar, para hacer. Sí. ¿Cuál te influyó más en tu vida y cuál era tu sueño en ese momento? Mira, en realidad yo quería ser como mi padre, porque cuando crecí eran pocas las mujeres que había a mi alrededor que fueran profesionales, trabajaran y que tuvieran libertad e independencia. Yo lo que escuchaba de mi madre y sus amigas era la queja de que no habían podido hacer esto porque no los habían dejado, no habían podido estudiar, no habían podido trabajar, no podían... y donde se dedicaban muchísimo a su familia, pero había como una falta de opciones, ¿no? Y entonces yo no quería hacer eso. Tenía como algo en mí que me llamaba a poder ser lo que yo quisiera. Y generalmente eran los varones los que podían hacer lo que querían y trabajaban y tenían su dinero, iban y venían. Entonces mi modelo fue más ser... No te digo, nunca quise ser un hombre, pero tener los mismos derechos, las mismas... Hoy parece una verdad de perogrullo, pero en los años 60 y 70... Era difícil. No era la norma, no era la norma que las mujeres estudiaran, trabajaran y pudieran elegir la vida que querían vivir. Teníamos la misma educación, ¿no? Yo conozco muchos casos donde los varones iban al Nacional Buenos Aires o al San Andrés y las chicas iban al... cualquier colegio a la vuelta de la esquina. O sea que en eso fueron muy feministas, la idea de que nosotras las mujeres podíamos llegar a donde quisiéramos. Y mi madre, que si bien no era su realidad, por eso mismo tal vez era como siempre decir apoyarnos y apoyarme a mí en lo que yo quisiera. Así que lo que sí me doy cuenta que, y porque me pasaba con los chicos en la adolescencia y los novios. ¿Con tus hijos? No, cuando yo era chica. Ah, cuando vos eras chica. Cuando yo era joven, que a los varones o a los chicos en la Argentina les molestaba un poco eso de tener una mujer, ¿viste? Que tuviera ambiciones y quisiera hacer otras cosas. Y era como decir, oíme, yo soy el hombre, yo soy el varón, ¿no? Y a mí siempre me llamaba la atención eso. ¿Y eso sentís que cambió hoy? Yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado mucho, que hoy las parejas o las mujeres siguen una carrera, es casi lo normal. Y yo siento que tu formación fue una formación como muy esforzada, ¿no? De buscar siempre la excelencia.
Estados Unidos, después ciencias políticas en Francia, sí, ¿no? Sí. Después también, o en Columbia, un máster que sí. tenía que ver con el periodismo y la comunicación. Siempre estabas como buscando, ¿sentís que a las mujeres necesitamos formarnos más, se nos exige más que a los hombres? Mira, yo creo que nosotras todavía tenemos, en esta pregunta, ¿por qué no llegamos a los mismos puestos de poder que los varones o jerárquicos? Creo que hay, por un lado, esa cofradía de los hombres que se van proponiendo y se van eligiendo, pero las mujeres también que siempre pensamos, no, yo hasta acá no estoy lista para dar el próximo paso, ¿no? Siempre somos muy preciosistas y detallistas y no nos tiramos tanto a la pileta para decir, sí, esto yo lo podría hacer. Siempre nos parece que nos falta algo, ¿no? Mm. En mi caso, en el tema del estudio, para mí fue natural. Tal vez tenía el ejemplo de mi padre, que también él había nacido en Bolivia, pero a los 16 años se fue a estudiar a Estados Unidos. Y en mi caso, a esa edad yo no lo pensé tan conscientemente. Una amiga, mi íntima amiga, me dijo, ¿por qué no estábamos hartas del colegio, del secundario? Me dijo, ¿por qué no hacemos cuarto y quinto libre? Y después nos vamos a estudiar a Europa. Entonces fue más como una travesura y decir, este colegio ya es un opio. ¿Por qué era un opio en el Northlands? Mi padre me dijo, ¿para qué vas a ir a Europa? Un internado, que será la idea, terminar el bachillerato inglés, porque ya con tu título argentino vos podés estudiar en cualquier universidad de Estados Unidos. Lo que pasa es que al final no fue cualquier universidad, porque solo me dejaban ir a estudiar a universidades de mujeres, solo de mujeres. Ah. Así que sí, que es algo bastante único. Sí. Sí, ¿Por qué? Y bueno, porque allá las universidades vivís en la universidad, sí, en el campus. ¿Por qué tus padres solo te dejaban ir a una universidad? Porque no querían que estuviera en un campus donde en los dormitorios había varones y chicas, entonces solo podía elegir en estas universidades de mujeres, que eran igual universidades de élite. Pero, claro, después cuando me venían a visitar veían que había chicos que se quedaban 3 meses a vivir con nosotras, porque justo cuando fue el momento, después de todos los años 60, que habían habido muchos cambios sociales, fue cuando antes en estas universidades de varones y de mujeres en el campus generalmente no podían pasar las visitas de otro sexo del primer piso. Pero eso cambió en los años 60 y 70. Entonces, pues se liberó también la sexualidad, todo, ¿no? Claro. ¿Y vos cuándo te liberaste sexualmente? Y cuando fui a Estados Unidos, sí. Sí, ahí ya adopté. Rompiste todas las ataduras y las cosas que me decía mi mamá y que a mí me parecían un poco ridículas, como qué van a pensar de vos los chicos, o viste esas cosas de no hacer las cosas por el qué dirán. Sí, fue más fácil soltar esas ataduras estando lejos. Y queda un poco eso, a pesar de haber traspasado, ¿no?, muchas barreras. A veces uno se descubre que todavía tiene algunos pensamientos que aparecen de ese tipo, de bueno, qué van a pensar de vos, o cómo tener esa postura femenina cuidada para los demás, ¿no? Sí, mira... Yo creo que hay dos etapas. Yo fui bastante rebelde de joven y de adolescente, porque además mis padres me tenían las riendas, porque yo era como bastante que quería probar cosas distintas. Con mi hija he sido muy distinta, porque sabía que eso era lo peor. Mientras más me sostenían las riendas, yo más quería ver qué había del otro lado. Entonces a mi hija le he dado mucha más libertad y ella ha sido bastante más tranquila. Pero... después, ya con la madurez, lo que me pasó es que después yo fui eligiendo la vida que quería hacer. Entonces, te digo, a los 30 o más. Entonces ya dejé de ser una mujer rebelde, más bien hacía lo que quería y veía que la gente igual me respetaba, que podía tener un lugar, aunque hubiera hecho cosas que en mi juventud no eran tan comunes. Lo que sí, hoy me siento que soy una mujer reconservadora, porque si bien, por ejemplo, en el tema de la sexualidad me parece que es muy bueno poder elegir, a mí me parecía ridículo eso, casarse virgen y que fuera un hombre para toda tu vida y que, viste, él podía elegir porque los varones no se esperaba que fueran vírgenes, sino me parecía bueno tener tu propia experiencia y poder elegir. Tal vez lo que veo hoy, que de repente la sexualidad se vive como una cosa solamente del placer y hedonista, o además que creo que los jóvenes tienen un problema de todo lo que ven en internet y la exigencia, donde ya
el vínculo con el otro, que me parece la libertad es importante, pero el vínculo, la relación, el amor. Es importante también. Me parece fundamental en la vida. No somos cuerpos así, ¿no? Entonces, como dividirte, separar los sentimientos de lo físico. Sentir los sentimientos de lo físico. Me parece que del sexo, sí, ¿no? De la sexualidad. Yo creo que eso, generalmente, si lo haces mucho tiempo, eso genera un vacío. Lo digo porque de joven yo no fui tan... Y me parece que pensar que uno puede separar eso, en realidad te lleva a tener relaciones muy vacías y una vida afectiva y emocional vacía, ¿no? Mm. Entonces creo que la libertad es poder elegir con todo, con tu alma, con tu corazón, con tu cuerpo. Este es el momento Women, un momento auspiciado por Santander. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue el momento protagonista de tu vida? ¿Qué vos sentís que tu historia cambió? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de tu vida? ¿Qué vos sentís que tu historia cambió? Y cuando tuve mi primer hijo, Blas, que hoy tiene 31 años, así como te contaba que siempre había querido tener la misma libertad que los varones, que los hombres, ¿no? Cuando nació Blas y todo el embarazo también de mi primer hijo, es como que la maternidad me cambió y me di cuenta lo maravilloso que es ser mujer, que nuestra vida es totalmente distinta, pero que primero que descubrí esa red de mujeres que te va diciendo que va a pasar el primer mes de embarazo, el segundo, el tercero y después cuando nacen, que hay como una información y un conocimiento y que... Como que nos hermanamos en sí, eso y nos acompañamos, ¿no? Y que ya yo no era más el centro del universo que creía hasta entonces en esta cosa de logros, objetivos, carreras, sino que era un eslabón más de una cadena que venía de antes y que iba a seguir después y que había toda una información de todo esto de que es dar vida. Y la verdad que fue un momento de una reconciliación y una valorización de lo femenino. Y bueno, con cada hijo, con Gaspar y después con Francisca, que fui madre soltera, eso fue también otro momento. O sea que después de Blas, ¿fuiste madre soltera de Francisca? No, después vino Gaspar. Sí. Después me separé, me divorcié. Y después una relación que estaba empezando, me quedé embarazada. Uh-huh. Y él decidiste ser mamá en esta oportunidad. Él dijo que no iba a estar, que no quería tener un hijo en ese momento. Y así yo tuve que tomar esa decisión. Y también había iniciado un camino espiritual muy profundo, que me dio la fuerza para decir, yo puedo tener esta hija. Y fue lo más maravilloso de mi vida. Por suerte el padre después de 21 años apareció y hoy Francisca tiene dos padres, mi actual pareja y su padre biológico, pero fue una decisión, o sea que la maternidad ha sido tal vez de los aprendizajes como ser humano y como mujer más profundos de mi vida, sí, que han mejorado mi vida muchísimo. Women, el Banco de la Mujer. Cuando se dio el debate de la despenalización del aborto, participaste, ¿no?, de él, estuviste bastante activa, además contaste experiencias personales. ¿Cómo viviste ese tiempo? Y yo creo que la Argentina despenalice el aborto es una deuda de la democracia, lo sigo pensando, porque que la Argentina tenga cada vez un número mayor de embarazos precoces, no tiene que ver con el deseo de tener hijos, sino muchas veces con situaciones no buscadas, y después eso tiene consecuencias no solamente en las chicas que dejan de estudiar y que no tienen después una vida realmente más plena y más libre de lo que estábamos hablando, y responsable, sino que además muchas veces esos niños no queridos tienen vidas desgraciadas y hay todo un ciclo de violencia y de un montón de situaciones muy desgraciadas. Entonces yo creo que las mujeres tenemos que poder elegir, y si hay una pareja, los varones también acompañando,
¿Cuántos hijos, que es tal vez una de las es la responsabilidad más grande que podemos asumir los seres humanos, cuántos hijos podemos cuidar, amar y acompañar durante toda nuestra vida? Y creo que es una asignatura pendiente de la Argentina y por eso me involucré. Y porque tiene que ver más con la libertad. Yo no me gusta hablar de la libertad del cuerpo, porque yo no creo que somos cuerpo. Yo creo que somos cuerpo, alma, corazón, psiquis. Entonces no es solamente el derecho a mi cuerpo, sino la responsabilidad de que quién va a tener que cuidar esa vida, ese niño, si nace, voy a ser yo. Y entonces por eso las mujeres tenemos que tener el derecho a elegir, y no hay cura, varón, arzobispo, papa, legislador, senador, gobernador que pueda decidir qué es lo que yo voy a hacer. Y a mí me subleva esa especie de empecinamiento por el embrión por nacer y un descuido total que tiene la Argentina con los niños que nacen en la pobreza, los abusos que escuchamos y las situaciones terribles que escuchamos. Es como que una vez que nacen los niños nadie le importa. Entonces todos esos, entonces me parece que hay un tema de responsabilidad de la maternidad y la paternidad de las mujeres, y que las mujeres somos claves en eso, y también un tema social, de que la Argentina tiene uno de cada dos niños que es pobre en la Argentina, que nacen en condiciones muchas veces terribles, y que la pobreza solamente se replica y aumenta. Y de eso es como un tema que no está presente. Entonces, por eso me involucré y porque he sido madre en los dos casos. He abortado de joven y soy madre soltera de mi tercera hija. Has abortado de joven y además sos muy valiente porque contás, ¿no? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Lo contás ese episodio? Sí, yo lo conté. Yo tenía un novio en Estados Unidos y cuando me vine a vivir a la Argentina, porque decidí que iba a vivir acá después que me recibí, que me gradué, llegué a la Argentina y me di cuenta que estaba embarazada y no iba a tener un hijo sola, no estaba en condiciones. Estaba empezando mi carrera. Y la verdad que no se me pasó por la cabeza pensar en tenerlo. Y tuve un aborto clandestino. Me acompañaba mi hermana, un poco mayor que yo, me dio el dinero y unas amigas me acompañaron en colectivo al abortero en Olivos, que no sé ni cómo encontré ese lugar o quién me lo recomendó. Era una casona, una situación bastante horrible. Y una de mis amigas, que en realidad yo ni me acordaba que ellas me habían acompañado, cuando lo dije públicamente, ellas me recordaron que me habían acompañado y que habíamos ido en colectivo. Fue traumática la situación. Y sí, porque yo lo bloqueé tanto que pensé que había sido mi hermana la que me acompañó. Claro. Y me dijeron, no, fuimos nosotras. Y una de ellas se acordaba de cuando salimos de era una especie de living donde estaba la sala de operación. Cuando salimos, el señor este, porque uno no sabe en esas condiciones si es médico, que le dijo, bueno, de esto no se habla, ¿no? Uh-huh. A ellas, que estaban todas ahí, que eran testigos de lo que estaba pasando. Sí. Y teníamos 21 años y sí, bueno, y eso sigue ocurriendo, pero además en condiciones. Hay un documental que hizo Juan Solanas, el hijo de Pino Solanas, sobre y las historias terroríficas de las jóvenes, generalmente de clase humilde, en todo el país, chicas que han muerto, el testimonio de los padres. Bueno, es una cosa atroz, cómo las maltratan en los centros de salud. Entonces, me parece, por eso me involucré. Bien. Creo en la maternidad y la maternidad es lo más importante que he hecho, pero una maternidad consciente, no obligada, no forzada. También te ocupaste de las mujeres, digamos, como... Sí. Y de las mujeres desde vos hacia afuera, ¿no? Armaste una fundación, una organización que nuclea 21 países para lograr que las mujeres de alguna forma consigan buenos puestos de trabajo. Sí, creamos el capítulo argentino del International Women's Forum, que es una organización que está en más países, que no sé cuántos, pero está en distintos lugares del mundo, para promover el liderazgo de las mujeres. Y yo fui la primera presidenta, y en este momento la presidenta es Silvia Torres Carbonell, Silvia Fesquet fue también presidenta, Beatriz Nofal, ya tiene como casi 20 años, uh-huh. Porque me parece que poder inspirarnos en otras mujeres, como hace este programa, ¿no? Tener modelos femeninos, que tal vez es lo que yo no tenía cuando crecía. Hoy hay ya muchos más modelos femeninos y a mí me encanta encontrar las jóvenes que tienen una polenta y hacen cosas increíbles.
Pero antes de eso, Mariana, cuando nació Francisca, ya yo tenía 3 hijos, con Norma Morandini creamos una revista que se llamó Mujeres y Compañía. Y nosotras nos reíamos, nosotros somos amigas desde los años 70, cómo estábamos dejando el periodismo político y económico al que nos habíamos dedicado, habíamos sido corresponsales de extranjera, para dedicarnos a una revista y una publicación de mujeres, como algo que parecía en segundo lugar. Pero nos parecía muy importante, esto fue en los años 90, justamente sacar a la luz modelos femeninos distintos, sí, porque las mujeres ya se anunciaba que venía, que la mujer iba a ser como el gran cambio, estaba haciendo el gran cambio de la sociedad en valores. Y bueno, durante muchos años. Y después de todo ese recorrido, ¿hoy cómo ves a la mujer? ¿Cómo ves esta gran revolución del Me Too, de contar los abusos en primera persona, de poder arriesgarse y tener esa valentía? Bueno, yo creo que los abusos, las violaciones y también la resistencia a una ley de aborto es parte de lo mismo, porque es a través de la sexualidad, desde donde siempre un sistema machista. Y digo, yo soy cristiana y lo digo con respeto, pero la Iglesia Católica siempre ha y sigue encadenando a las mujeres a esta cosa de como, ¿no? Como de tener el control de su sexualidad y de su vida y de no decir, no hablar de los abortos, no hablar de las violaciones, no hablar de los hijos, de un montón de cosas. Y me parece que es bueno lo del Me Too porque que salga a la luz, sobre todo porque nosotros vivimos siempre preocupados por la violencia en las calles, pero la mayor violencia ocurre dentro de las familias y esto está saliendo a la luz. Entonces me parece que si bien hoy se contabilizan los donde femicidios, donde no se habla, ¿no? Ahora se habla mucho más. Ahora se habla muchísimo más. Entonces me parece que es muy bueno para generar otro tipo de relaciones. En este caso puede haber situaciones injustas donde se acuse a varones de cosas que no fueron y dicen los excesos, los hombres no saben qué hacer. Creo que es parte de los cambios donde a veces hay estas situaciones, pero que a la larga esto debería generar mejores relaciones de las mujeres con sí mismas, de los varones y también erradicar esto de los abusos que son terribles y que marcan a los niños y a las niñas. Y creo que todo lo que se está saliendo de la Iglesia y me parece que es fundamental. Fundamental. Creaste también la Fundación Endeavor, una fundación que apoya a los emprendedores. ¿Crees que para una mujer es una salida interesante esto del emprendedurismo, de la posibilidad de crear algo propio? Bueno, mira, muchas veces es la única solución. Primero, uno ve en los sectores más populares y en las clases medias bajas, muchas veces las mujeres. Emprender es la manera en que pueden armonizar, criar a sus hijos y tener una actividad propia donde manejar los horarios. Pero muchas veces son emprendedoras por necesidad más que por vocación, porque emprender también no hay nadie que te banque, o si te enfermaste no hay alguien que te paga el día que estás enfermado, estás enferma, responsabilidad. O no tenés vacaciones, pagas y todas esas cosas. Entonces, ser emprendedora no hay que ponerlo como algo idílico. Y muchas veces en la Argentina, y esto se empezó a ver, por eso sacamos la revista en los años 90, el 30% de los hogares estaban mantenidos, y hoy debe ser más, por mujeres, muchas veces hogares monoparentales, ¿no? Donde la mujer queda a cargo de los hijos y los hombres desaparecen o no son tan confiables. Entonces, pero hablando más del emprendedorismo, la Fundación Endeavor busca a quienes tengan vocación de ser emprendedores y sobre todo emprendedores que sean capaces de ser protagonistas de la economía del conocimiento y de la innovación como vivimos hoy. Yo creo que las mujeres tienen un gran potencial. Se ve que en estas actividades más de punta son sectores muy masculinos todavía, a pesar que son los jóvenes emprendedores. Es increíble lo machista que es este ambiente. María Eugenia, también, bueno, fuiste senadora nacional, ¿no? Sí. ¿Por qué la política? Y yo me metí en el 2003, fue el primer cargo que tuve, pero más que nada después de la crisis del 2001 me pareció que desde el periodismo y desde el trabajo social no alcanzaba, ¿no? Porque también creamos con mi pareja, con mi marido, la Fundación Equidad,
justamente cuando empezó la revolución tecnológica, para achicar la brecha digital. Y tenemos una escuela y un taller de reciclado de computadoras y una escuela con 1000 alumnos, donde enseñamos oficios ligados a lo digital. Pero en el 2001, 2002 me pareció que eso no alcanzaba. Y entonces acepté una candidatura, en ese momento era la legislatura de Buenos Aires y después al Senado, me llevó al Senado. Así que todo es parte de una vocación. Hablabas de tu marido, lo nombraste recién. Haroldo, sí. De Haroldo. ¿Cómo es tu relación con Haroldo y cómo se arma ese amor relacionado a veces con algunas actividades, con hijos? Mira, nosotros nos conocimos en una campaña electoral, así que la política fue un leitmotiv. Y cuando nos conocimos, Francisca, mi hija menor, tenía 4 años. Y justo ella era la que no tenía un padre presente, y Haroldo, bueno, es su padre del corazón y me ayudó mucho, no solamente con Francisca, sino también yo estaba criando mis hijos. Así que hacíamos todo juntos, la fundación, la política, criar hijos. No siempre, trabajar con tu marido puede ser maravilloso, salvo los momentos que tenés peleas, porque ya no hay dónde escapar. María Eugenia, ¿qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Sobre todo lo que diría es que piensen que pueden lograr aquello que se proponen, que hay que buscar apoyos y mentores, que no sola, ¿no? Que lo lindo en la vida es darte cuenta siempre de pedir ayuda, tanto a personas con más experiencia o también más jóvenes, eso es lo que estoy descubriendo a mi edad, que hay cosas que las jóvenes hacen que yo no me hubiera animado o no sabría cómo hacerlo, pero de que trabajar en red es importante y que se puede tener todo, se puede tener una vida afectiva plena y una vida profesional plena, pero siempre, como me parece, tal vez lo que fui aprendiendo es que poner al ser humano y los sentimientos y los valores en el centro. Después lo demás viene por añadidura, pero no sacrificar la parte de tu esencia como persona, que creo que es lo que hoy es un desafío en el mundo contemporáneo, ¿no? Donde hay abundancia de todo, pero tal vez lo que está un poco más relegado es el ser humano. Gracias, María Eugenia. No, gracias a vos. Muchas gracias. Esta es la historia de una mujer que puede ser la tuya, puede ser la mía y puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima. Women, el Banco de la Mujer. Bienvenida, Marta. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Y qué bueno que te conozco hace tanto tiempo. Alguien del pasado presente. Pasado presente, claro. Sí. Seguimos ahí encontrándonos. Como decía San Agustín, el pasado en el presente, el futuro en el presente y el presente en el presente. Qué bueno, qué lindo. ¿Te gusta San Agustín? Sí. Es un gran filósofo, ¿no? Sí, sí. Marta, vos, sé que tu lugar en el mundo es tu taller en San Cristóbal, que además tiene una historia, porque tiene la historia de que naciste en ese lugar. Sí, ahí nací. Contame la historia de ese lugar. Y bueno, era mis abuelos venían de Rusia y él impuso una sastrería de ropa de trabajo, y por lo cual yo uso siempre overoles, porque veía cómo hacían los overoles para la gente que trabajaba. Y cuando hice mi primer happening en simultaneidad, decidí vestirme con overol, porque entonces eliminaba el tema de si era mujer o no era mujer, ajá, o si era hombre o no era hombre, porque es una ropa que servía para los dos sexos. Ya en ese momento tenías esa idea de que no importaba el género. Overol. Claro, empecé a usar overol a los 14 años, 16 ya, para todo, para trabajar. Y entonces un día se me ocurrió hacerlo de raso dorado, que fue el que usé en el happening de los tres países, Three Country Happening, que es uno de los happenings que el MoMA tiene también, que es que yo me comuniqué por satélite con Early Bird
hice tres happenings simultáneos en 24 horas. Y San Cristóbal, esa casa donde hoy vas y según lo que fui ahí investigando, es un lugar donde incluso cuando te sentís mal, volvés al taller, ¿no? Que era tu casa de nacimiento. Bueno, lo que pasa es que yo borré todo porque me fui a vivir como 13 años afuera. Entonces, cuando volví, como que ya hacía escultura, ya hacía otras cosas. Recién cuando empecé a vender por primera vez, porque yo me gané 17 becas y nunca vendí una obra de arte hasta los 41 años. O sea, que porque vivías pensaba, de las becas, de hacer becas, y de innovar. Y de ser pobre y todo eso, pero no quería vender arte porque me consideraba que estaba en contra de los museos. Uh-huh. Y que había muerto, ese arte había muerto. ¿Es cierto que ya a los 7 años sabías que querías ser artista? Sí, totalmente cierto. Y te sentías ya bastante importante, como que sentías que eras una persona que había nacido para eso. Bueno, mucha gente en esa generación pasó eso, porque vos ves gente más o menos de mi edad, los Rolling Stones, los músicos, Martha Argerich, uh-huh. Barenboim, todos esos. Todos se sintieron genios al mismo momento. Uh-huh. Fue como un rayo, tocó la tierra y la década de 60 todos nacieron. Y éramos patitos feos que después se volvieron cisnes. Patitos feos que se volvieron cisnes. ¿Y qué cisnes? ¿Qué cisnes? Yo soy un cisne desplumado. ¿Por qué, Marta? Porque voy dejando obra por todo el mundo, voy dejando pluma por todos lados. Y esa energía imparable que tenés, porque yo te veo... Te conozco de hace mucho tiempo, como decíamos, 30 años, por lo menos. 30 años y siempre te veo haciendo. Sí. ¿De dónde sale esa fuerza y esa energía? Y nací así, yo creo que nací así. Porque aparte hoy estaba pensando que el primer happening que hice, que fue la destrucción, es lo que después, increíblemente, un hilo conductor con todas las obras que hago, porque trabajé 3 años en París. En la miseria más grande, no sé si leíste Tres sí, y Piernas. Sí, todo. Ahora yo te voy a ir llevando por ahí porque me encanta ir recorriendo Pero te cuento, ese happening, todas esas obras que yo hice en París durante 3 años, las arrastré en terreno baldío, uh-huh. Y ahí invité artistas que las puse así, e invité a esos artistas que hiciesen su obra sobre las mías. Uh-huh. Es decir, la hice como para los demás. Sí. Y a partir de ahí pensé que la Torre de Babel del libro, Partenón, todas las obras que hago, el Obelisco de Pan Dulce, como que la cuarta etapa se la lleva a la gente. Sí, entonces, es un arte nuevo de participativo, donde... Claro, y el primero de todos fue ese happening cuando tenía 20 años en París, claro. Eso fue lo increíble. Pero hoy se me ocurrió que cómo puede ser que después todo mi arte fue que un pedazo de mi obra se lo llevase a la gente. Y en aquel momento fue que los artistas crearon sobre mi obra y después le prendí fuego a todo. Pero en esta instancia última es que o el lobo marino se comen los alfajores, pero como que la cuarta etapa la hago para los demás. Pero de una manera también como que la eternidad no existe. Uh-huh. Yo siempre pensé que existía en el recuerdo de los contemporáneos, pero no en la obra en sí misma, porque mis obras no existen más, salvo el lobo marino. A los 19 años te fuiste a París, dejaste Bellas Artes, estabas estudiando. A los 16 la dejé. A los 16, dejaste Bellas Artes y te ganaste una beca, te fuiste a vivir a París. Sí. Y ahí vivías en un galpón. No, fue algo terrible, sí, ya viste, como si le diste el libro, sí. La verdad que no podría vivir otra vez de esa barbaridad, porque era un lugar gigantesco, de, no sé, 300 metros, no, 500 metros cuadrados, que compartía con otro artista que venía a la mañana. Yo me hice una carpa de plástico, dormí en bolsa cama 3 años. En una bolsa cama, sí, sin sábanas. Sí. Y después, aparte, no tenía agua caliente ni nada, solamente una canilla de agua fría. Y para ir al baño, iba a la esquina, a los bares, que tenía que pagar 25 centavos. Y me bañaba en las mezquitas, que veía todas las mujeres árabes y turcas bañándose ahí, purificándose en las fuentes, y bueno, pasé 3 años de la pobreza brutal comiendo pan y queso y nada más. Volví a Buenos Aires destruida, pero con muchísimo éxito, porque justamente el movimiento de arte destructivo se estaba dando en otras partes del mundo, que también destruían sus obras. Por ejemplo, en la Tate, que ya no era la Tate, en el Instituto Contemporary Art, ya muchos artistas de otros países del mundo quemaban sus obras y las destruían y exponían la obra rota. Entonces... Y el objetivo de los happenings y de este tipo de arte que vos hacés desde ese momento, ¿no? ¿Cuál es internamente? ¿Qué es lo que vos buscás ahí?
que la gente viva el arte. Es como una especie de compulsión. Claro, porque por ejemplo, todos estos acontecimientos que le hacen mal a... Yo siempre pienso que el arte está por encima de todo, es decir, por encima de la política y de las religiones, porque el arte en sí mismo es una manera de estar en el mundo. Entonces no es solamente lo que la obra te da, por eso esta, la innovación de mis obras es lo que la obra te deja, más en el recuerdo, y que te cambia la vida. El arte de alguna manera es constructivo, ¿no? El arte es construir. Es construir. Y crear cosas que hacen sentir mejor, como mejor el espíritu. Y la Menezunda, que se inicia o se, la pones por primera vez en el Ditela en 1965 y hoy está en Nueva York en el New Museum y que tiene una vigencia, que sigue teniendo la misma vigencia, ¿no? Sí, todos los días yo me siento en la computadora y veo cómo toda la gente que se filmó en la Menezunda, y no hace falta ni estar en New York, que veo todo lo que pasa dentro de la Menezunda. Y antes pensaba que llamar a New York, era carísimo, ¿viste? Si como no podías, ahora a través del Instagram y de todo eso podés comunicarte con todas partes del mundo, y la Menezunda era eso, era lograr la comunicación en situaciones inesperadas donde la gente salía hipercomunicada, los abrazos con el papel picado encima y lleno de vida. Claro, porque son distintas situaciones la Menezunda que uno va metiéndose y va viviéndolas, que vos armaste, que vos programaste, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar de belleza, hay un lugar que tiene que ver con bueno, claro, contame vos. En aquel momento, con Rubén Sant'Antonin, inventamos trasladar dentro del Ditela, que nos parecía todo ortodoxo, con pintura colgada en las paredes, a la última sala que Romero Obre nos dio, un símil de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Entonces caminábamos por la calle Lavalle y es así que empieza, con un túnel de león con olor a fritura. De pronto la persona sube y se encuentra que se mete en un departamento con una pareja en la cama. Sí, viva, está viviendo el amor. Que estaban, nada, escuchando música de los Beatles, lo que era, pero estaban sentados mirando, leyendo revistas. La gente no lo puede creer, baja, y de pronto baja en un túnel de televisión donde en aquel entonces se veían a sí mismas por primera vez en circuito cerrado de televisión. Claro. Mezclado con los noticiosos blanco y negro. Por eso ahora, viste, en la parte de la Menezunda estamos mostrando los noticiosos de 1965. O sea, ¿cambiaron algunas cosas o sí? No, es todo idéntico. Todo igual. Por eso ves los noticiosos de Argentina y bajás dentro de una cabeza de mujer donde te maquillan y te metes en un teléfono con olor a dentista y que tenés que marcar la puerta para que se habla y en una ciénaga que te hundís. Sí. Y bueno, son 11 situaciones diferentes. La gente hace cola a veces de 3 horas. Ahí en New York se ve que dan la vuelta a la manzana para entrar 15 minutos solo y estar estimulado por todos esos estímulos que aún de la década de 60 se siguen manteniendo. Y en todo este recorrido, Marta, como mujer, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste...? Ya contaste que te pones un overol para que el género desaparezca, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fuiste avanzando? ¿Si tuviste obstáculos, cosas que tuviste que sortear para poder llegar a cumplir tus sueños? Bueno, ahora que miro para atrás me doy cuenta que fui súper avanzada porque nunca me importó ser hombre o mujer, sino que me importó ser humano y ser artista. Entonces, suponete, cuando llegué a New York, no había ninguna mujer que expusiese en el Whitney, porque no las consideraban artistas. Y a mí no me importó nada, yo llevé mi obra ya, tuve un éxito brutal que salía en Newsweek, Time, New York Times, ya me conocían por la calle, en la tele, increíble, pero no vendía nada, eran las becas. Y ahora en la última Bienal hay como 50 mujeres y pocos hombres. Tampoco me gusta exagerar, porque con todo este hecho del Women Liberation, ya se hizo como una plataforma, y mucho del arte que hacen las mujeres es solamente, suponete, mostrar su vagina fotografiada gigante, o bordados o cosas así. Y no, el arte no tiene sexo. Entonces el arte tiene que ser como una sinfonía de Beethoven que no sabe si lo hizo una mujer o un hombre. ¿Entendés? Sí. En el arte no hay sexo. Entonces tanto mujer en el arte. Mujer en el arte tampoco me gusta. Claro, porque es volver atrás. Porque de alguna manera se está como desvirtuando el verdadero arte. Es volver atrás. Bueno, pero es una manera de comunicar también lo que siente ese artista, ¿no? Claro, recién la mujer de Polo, que acaba de inaugurar, creo que en el MoMA, unas salas, porque siempre estuvo a la sombra de Pollock. Sí, claro. Y Krasner. Claro. Pero, y ahora hay toda una exposición ahí. Pero tampoco me gusta como participé en una obra que se llamó Mujeres Radicales y otra que se llamó Walk,
sorpresa, sí, que eran 100 mujeres, pero si vos recorrías la exposición, era siempre señalarse los pechos, señalarse esto, señalarse lo otro, como que el físico y no la mente. Y ahí te sentías fuera no me del parece lugar. Tan bien, tampoco me parece tan bien lo que pasa ahora, que tanto mujer, cansa. Cansa. Cansa y te parece que es contraproducente. Claro, para el arte no tiene sexo, es lo que hay que entender desde el vamos. El arte es toda una cosa espiritual y que va mucho más arriba de lo que es el sexo y la política. Bueno, vos sabés que el movimiento más interesante que hubo en toda la historia del arte la revolución fue lo que producieron las mujeres. Uh-huh. Es decir, a mí no me gusta que ya personalicen tanto, pero de todas maneras el movimiento más importante de arte es la incorporación de las mujeres al arte. Es decir, porque uno dice el fobismo, el expresionismo, el cubismo, bueno, la revolución en el arte, no, el arte de las mujeres modificó en el siglo XXI toda la historia del arte. Es decir, en el futuro se va a ver cómo en el siglo XXI el arte de las mujeres se incorpora. Bueno, hablando de mujeres, este es el momento Women, el momento auspiciado por Santander Río. Y te quiero preguntar, ¿cuál fue tu momento protagonista, un momento de quiebre en tu vida que sentís que cambió para siempre tu vida a partir de ahí? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue tu momento protagonista, un momento de quiebre en tu vida que sentís que cambió para siempre tu vida a partir de ahí? Algo que cuando agarré el colchón de mi cama y lo exhibí como obra de arte. Porque yo pensé que en la cama uno pasa el 50% de su vida. Por eso hago colchones multicolores. Y toda mi vida hice colchones. Uh-huh. O situaciones todas blandas, fluidas. Siempre me gusta más que lo rígido y vertical. Vos viste, acosté el obelisco, sí, porque el obelisco acostado era como la rigidez de los militares en aquel momento, en 1978. Y después en el 79 lo hice el pan dulce, una grúa lo acostó y la gente se lo comió. Sí. Era todo como la perpendicularidad. Entramos en un milenio, en el tercer milenio, donde todo es multidireccional. Y nosotros, los argentinos, somos seres fragmentados. Por eso es el tema de que yo agarré el arte griego y lo corté. Women, el Banco de la Mujer. ¿Por qué somos seres fragmentados? Y porque en los últimos 34 años hubo tres momentos muy similares, que es toda la crisis económica y la crisis de los presidentes y todo lo que cambia. Entonces, todos los días te tenés que ajustar a una nueva realidad, pero absolutamente todos los días. Y eso no pasa en Nueva York. No. En Nueva York son todas cosas creativas y geniales que vas de un lado a otro. Pero acá yo tengo que cruzar de aquí hasta mi taller todos los días y hoy hay 40 ollas populares y corte y tardo 2 horas en llegar cuando son 20 cuadras. Uh-huh. Entonces eso me hace a mí más moldeable porque todos los días cambio. Si te vas a Dinamarca o Suecia, donde es el índice más grande de suicidios, porque la vida es siempre muy rígida. Y eso para vos es positivo en un punto. O sea, lo tomás como algo para claro, seguir como creando. Sé, claro, me lo tomo, porque todo me lo tomo como para seguir creando. Creo que es maleable, pero creo que a muchísima gente le hace mal. Pero a mí no me hace. Yo lo único que hago es observar que los argentinos somos fragmentados y por eso debemos ser multidireccionales. Tenemos que ser multidireccionales, ajá, para poder vivir cada día, porque todo el tiempo las circunstancias cambian. Marta, ¿te casaste con el arte? Sí, me casé en el Malva en 19... no me acuerdo, cuando cumplí 70 años y me vestí de novia y di la vuelta. Y bueno, estoy casada con el arte desde que nací, pero también estoy casada con la misma persona que es un economista y tengo 2 hijos, uno cada 15 años, con él. Uh-huh. Y hay algún momento, creo muchísimo, como creo en el amor, creo en el arte. Como creo en el arte, creo en el amor. Y el amor, en el arte sos absolutamente innovador y estás todo el tiempo modificando y cambiando. Pero en el amor tenés una estabilidad
Sí, tengo una estabilidad porque tampoco tengo tiempo de divorciarme y separarme. No tendría tiempo. Eso fue buenísimo. Es verdad. O sea, por el tiempo, ¿no? No tengo tiempo. No tengo tiempo de separarme ni de pensar. Porque, pero aparte, ¿sabes qué? Porque siempre creí... Me encanta la gente que se enamora porque tienen como una onda. Ahora está todo muy tergiversado con otros temas. El amor. Pero el amor es fantástico. El amor, cuando dos personas se enamoran... Una vez fui a México y lo único que había era parejas enamoradas en un hotel y me pareció genial. No admiten ni chicos ni nada, ni gente que no esté enamorada. Entonces todo lo... El amor tiene una fuerza brutal. La fuerza del amor es brutal. Bueno, y el amor vos lo encontraste. Sí. El amor por el arte lo tenés desde muy chica, bueno, y el amor por un hombre también. Bueno, lo que pasó que cuando yo lo encontré dije, quiero ser madre, hija, abuela, quiero ser todo lo que está propuesto en el mundo para ser. Uh-huh. Y lo hice. Porque, viste, quise tener hijos pese a no poder tenerlos porque viajaba y no tenía plata. Uh-huh. Quise tener un hijo, quise tener una hija y quise tener un marido y lo tengo. Y además tu marido... Y nietos. 5. O sea que tenés una familia súper estable y tenés hijos muy capaces que se desarrollaron muy bien. Sí. ¿Cómo fuiste como mamá? Buena. ¿Cómo sos como mamá? No, buena, no sé, pero ¿cómo? Permisiva, libre. Sí, no, la iba a buscar todos los días al colegio. Eras consecuente. Pero también se acostumbraron a mis viajes. Muchas veces quedaron con mis padres, viajé varios años, quedaron con mis padres, pero la formación fue buena porque están muy bien ellos ahora mismo. Claro. Sí. ¿Y tu marido también estaba con ellos? Sí, claro. Mientras vos estabas... Él es mucho más normal porque él es un economista... Y no vive la vida que vivo yo y las cosas que he pasado, porque también vos sabés que también he sido esclava de las adicciones. Uh-huh. Y soy una persona, como soy adicta al trabajo, soy adicta a cualquier cosa, al chocolate, a lo que se me venga. Sí. Me dura 2-3 años, después pasa, pero tengo una personalidad adictiva, por eso no puedo estar sin trabajar un solo día. Porque el trabajo te saca de la adicción. Me voy a pique. Oye, Marta, y contame un poco eso que me acabas de decir vos solita. Sobre tus adicciones, ¿por qué llegaste a ese momento, a esa situación? Y bueno, porque en un momento que había el gobierno militar tan duro, en el cual vos también participaste, totalmente, en las discotecas, todo ocurría en las discos, ahí éramos libres. Es cierto. Y entonces era una manera de liberarse. Incluyo. Pues eso, íbamos a New York City, creábamos fiestas fantásticas con Charlie Greeley, con Javier Luque. Con Javier, exacto. Y después todas, otras, y en New York también, Dancetería, Electric Circus, Chita, todas las... Se vivía de noche, como viví con Andy Warhol, toda esa década pesada, porque la década de los 60 y 70 en New York fue muy dura porque había muchos asesinatos, muchas... Entonces vivíamos de noche. Entonces esa noche, sin querer, empezaste a contagiarte y a tener adicciones. Bueno, yo tuve muchas adicciones hasta que me detuvieron en Ezeiza y ese día del miedo de perder mi libertad, nunca más tomé. Bien. Ni tomé alcohol, ni tomé... Tuviste un quiebre. Claro, no ir a una clínica de desintoxicación, no. ¿Lo decidiste sola? No, fue tal el terror de perder la libertad que nunca más tomé nada ni quise ver a nadie más de esa gente que me acompañaba en las adicciones. Marta, ¿cómo fue esa relación con Andy Warhol? Genial, éramos hermanos. Él era mucho más grande que yo, pero apenas nos vimos fue electricidad. Y ya te digo, íbamos con los Velvet Underground, con Lou Reed, con Nico, por todo New York sin ser invitados. Uh-huh. Caíamos en todas las fiestas. Y con The Doors, fue genial. Y vivieron una época con Dalí, única. Con Dalí. Íbamos en limusín con Dalí, que él tenía plata y nos llevaba por todas las fiestas. Hasta que le pagué la deuda externa argentina a Andy un año y medio antes que se muera. Pobre. Se murió por un error. ¿Por qué? Y porque por un error hospitalario. Ah, cierto. Sí. Ah, por una mala praxis. Sí, por una mala praxis. Fue terrible. Terrible. En 1985 yo ya vivía acá en Argentina, de hecho, aparte no. Estaba el tema del dólar. Vos habrás ido a la fiesta del dólar que dices, sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que me vestí de dólar. Bueno, y ahí le digo a Andy, vos sos un rey en New York, yo reina en Argentina, porque era re famosa, te voy a pagar con lo que hizo a la Argentina un país rico a principios de siglo, que fue la agricultura, los barcos que iban con comida a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Por eso un poco yo siempre digo que si uno mira al pasado no necesitamos pagar ninguna deuda, porque hicimos que la gente sobreviva gracias a nuestros barcos cargados de comida, Primera y Segunda Guerra Mundial.
pero te voy a pagar a vos simbólicamente con el oro latinoamericano, que es el choclo. Y ahí hicimos esa performance que existe en fotografía y que le pago la deuda externa argentina a Andy. Y después lo hice con Margaret Thatcher en el 86, cuando fue lo de las Malvinas, o el 96, no me acuerdo. 86. Lo de Margaret Thatcher, que le pago también con resuelvo el conflicto internacional de las Malvinas, y después últimamente con Angela Merkel. Marta, ¿qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Crean en sí mismas y ordenen las macetas de las ventanas, porque eso es creación también. Claro, cuando una mujer cambia de lugar algo, está creando. Todo el mundo es creador, todo el mundo es creador. Lo que pasa es que después la educación muy rígida y todo eso te hace cambiar. Uh-huh. Lo que hay que hacer es olvidarse de todo y comenzar de nuevo y escucharse a sí mismo. Yo creo que hay que creer más que nada en uno mismo, después en todo lo demás, pero primero en uno. ¿Y tus padres te dejaban crear? Era la oveja negra que no me miraron durante mucho tiempo hasta que empecé a salir en los diarios. Un poco pasa con todos los patos feos. Claro, los patos feos, mientras es feo, dicen es loco. Por ejemplo, cuando yo me casé a escondidas, falsificando mi edad, todos decían, se va a separar a los 3 meses. Toda mi familia se separó y yo nunca me separé. O es una loca que va por el puerto vestida de negro dibujando marineros. ¿Esos prejuicios cómo los vencías? No los escuchaba, no existía. Por eso era un poco loca, puede ser que sea, claro. Pero vos loca linda, loca buena. Loca pero un poco loca, sí. Gracias, Marta. Bueno, gracias a vos. Gracias. Ok. Esta es la historia de una mujer que puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.